Luis Navarro Origel, un ilustre de Pénjamo que debe ser conocido por su historia, su vida y el legado para este municipio cuna del padre de la patria. Nacido en la cabecera municipal en el año de 1897, Luis Navarro creció en una familia con ideales y principios arraigados en la religión. De ahí que su formación y sus principales acciones en vida hayan sido la defensa de la libertad. Fue presidente de Pénjamo, promoviendo acciones en beneficio de las familias. Sin embargo, en vista de la postura radical del gobierno federal que encabezaba Plutarco Elías Calles, en 1926 decidió levantarse en armas junto a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, la cual iniciaría el movimiento cristero en el país. El entonces presidente de México mostró una actitud ofensiva contra la Iglesia Católica, con acciones como el cierre de iglesias, escuelas y conventos del clero, además de la suspensión de actos religiosos y hasta el encarcelamiento y asesinato de sacerdotes. En Pénjamo, la región y el estado de Guanajuato, Luis Navarro Origel, junto a sus hermanos, líderes religiosos y sociedad, se atrincheraron para luchar por esta libertad religiosa. Luego de casi 2 años de lucha, el penjamense falleció en combate el 10 de agosto de 1928, en las Higuerillas, Tuxpan, Guerrero. Pénjamo es un municipio con historia, historia forjada a través de hombres y mujeres ilustres, como Luis Navarro Origel. Por eso, este 12 de agosto, es momento de sumarnos y rendir homenaje al penjamense en esta cabalgata en su honor. Gobierno de Pénjamo, 2021-2024.